Sí, esta es la semana número 11 que está el estado en tu barrio en la ciudad. Estuvimos allá por el mes de mayo, junio. Después hubo todo otro operativo a lo largo del mes de septiembre. Y ahora ha vuelto. Vamos a estar durante 4 semanas más en la ciudad de Santa Fe. Hoy estamos arrancando aquí en Santa Rosa de Lima, en la Plaza Arenales, que acá es esta plaza que hemos recuperado también, incluso con la ayuda de Nación, con fondos del Plan Nacional de Hábitat. Y en las próximas semanas también vamos a estar recorriendo La Guardia, que no pudimos estar hasta el momento. Vamos a volver al norte de la ciudad, en la zona de la vecina de la Escarafía. Muy probablemente estemos también en la zona del Parque Garay, digamos, durante el mes de noviembre. Siempre en el horario de martes a viernes y un poquito más temprano, porque ya hace calor, vamos a estar de 8 a 13 horas. Bueno, aquí el trámite más útil y el que más convoca suele ser la gestión del DNI, que se hace en forma gratuita, ¿no es cierto? El Registro Nacional de las Personas está aquí. Esto es muy importante, incluso en barrios con muchas necesidades, como es el caso aquí donde estamos nosotros ahora, suele haber muchos problemas de documentación, entonces es un servicio muy útil que Nación nos acerca. ANSES también junta grandísimas colas. La cola más grande que se ve en este momento aquí es en ANSES, con todos los trámites jubilatorios y con asignación por hijo y con otros programas que Nación tiene, como el Progresar, el Plan Hogar. Pero después también hay oficinas de PAMI, de la Gerencia de Empleo, del Ministerio de Desarrollo Social. Está también todo lo que tiene que ver con tarifa social. Para luz, para gas, se hace el trámite aquí, también tarjeta SUBE, se entregan focos gratuitos a quienes tienen tarifa social y el municipio acompaña también con muchas acciones. Tenemos aquí la gente del COVEN haciendo controles de salud, hay un tráiler de salud también acá para hacer algunos controles con un médico generalista. Estamos con todos los trámites también que se pueden realizar vía web en el municipio. Lo que siempre decimos, digamos, que el estado en tu barrio permite estar muy cerca de la gente en los propios barrios de la ciudad, con una gran cantidad de trámites, lo cual facilita a las familias que no tengan que trasladarse hacia el centro, que puedan venir con toda su familia a resolver todos los trámites en un solo momento, lo cual es no solo comodidad, sino también rapidez. Y esto gracias a esta excelente iniciativa que ha tenido Nación, que bueno, nosotros hemos acompañado con mucho énfasis, con mucho entusiasmo y que, como se decía hoy al principio, ya 40.000, más de 40.000 trámites significa la resolución de 40.000 pequeños problemas a los vecinos de la ciudad de Santa Fe.